duerme. Hola, hola. Buenas noches, Usulután. Buenas noches, Usulután. Un aplauso fuerte. Señoras y señores, en este preciso momento de alegría, de entusiasmo, de compartimiento, en nuestras fiestas patronales en honor a Santa Catalina de Alejandría, vamos a recibir de inmediato al alcalde que sigue marcando la diferencia en Usulután, el doctor Francisco Verdi. Venga el aplauso fuerte, señoras y señores. Este grandioso evento es para todos y cada uno de ustedes. Aquí tenemos un alcalde de gestión que debemos de seguir apoyando para tener buenas fiestas patronales en Usulután. Vamos a dejar entonces el mensaje de nuestro alcalde, el doctor Francisco Meardi. Buenas noches, mi gente. Más que mensaje, solo es un saludo, porque Álvaro ya está aquí con nosotros. Hace un año que estuvo aquí Maelo Ruiz, ¿se acuerdan? Álvaro vino y le dimos un reconocimiento. Y entonces le dije a Álvaro, yo necesito que vengas a hacer tu concierto a Usulután. Y pensábamos traerlo para el Día de los Enamorados, pero como habían elecciones, por ello no se pudo. Pero al final, lo prometido es deuda. Y yo le dije a Álvaro, Álvaro, te vamos a traer a Usulután, para que sepas que sí eres profeta en tu tierra. Álvaro es un usuluteco nuestro que ha puesto el nombre no solo de Usulután y El Salvador a nivel nacional e internacional. El primer año les trajimos a Niceto Molina, el año pasado trajimos a Maelo Ruiz y hoy aquel un colombiano, un puertorriqueño, y hoy les estamos trayendo un usuluteco que ha triunfado en el mundo, no solo como cantante, sino también como compositor. Señoras y señores, lo prometido es deuda. Nos retiramos para dejar al maestro con ustedes, el señor Álvaro Torres. Pero te la tentaré, si no me invitas, al que tumba los muros, me lo rechazas, de una forma.
fuerza que emerge desde mi interior me seduce y me pone a merced. Esperé tantos años, realmente había llegado a pensar de que esto nunca se me iba a dar, y de hecho de ello tengo que agradecerle al señor alcalde Francisco Merdi, que como él dijo, desde hace un año me hizo la promesa, que por un momento pensé que no se cumplía, doctor, de verdad, pero qué bueno, qué rico, estamos aquí, dicen que no hay plazo que no se cumpla, y qué bueno que estamos aquí. Así que espero que ustedes disfruten, que abran su corazón a todas estas canciones que he escrito, por lo mismo que ustedes a veces derraman una lágrima, por amor. Espera salvación.
de... Hay que escuchar más Álvaro Torres para la próxima. He vivido esperando por ti. Me encuentro vacío, casual. He vivido esperando por ti. Ok, yo se las voy a poner muy fácil. Ustedes acceden a YouTube, a cualquier canal, o solo ponen Álvaro Torres y ahí les van a aparecer cualquier cantidad de canciones, se las aprenden y cuando nos toque volver, entonces cantamos todos, todas estas canciones. Esta sí creo que la van a recordar, maestro. A ustedes a través de esta música que he escrito, a través de todas estas canciones que han surgido desde lo más profundo de mi corazón, quiero darles esa esencia de este pequeño ser, este pequeño salvadoreño de un metro, metro sesenta y... Hombre, gracias. Y deben saber, especialmente mis paisanas, que en este pequeño hombrecito tienen a su admirador más ferviente. Las admiro, las respeto, las amo. En nombre de todos mis compatriotas también, maestro. A ver si me ayuda el maestro de monitores. ¿Dónde están monitores? Por favor,
súbame el micrófono en mi sistema, que casi no me escucho. Oigo más la banda, un poquito más de nivel a mi micrófono, por favor. Solo, que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor, yo sigo solo. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo incierto, ¿dónde vivo yo? Lo único que quiero eres tú, mi amor. Les voy a dejar de tarea. Hay que meterse a internet. Ahí está toda la música gratis, así que no van a tener excusa la próxima. Si estuvieras. Además, quiero hacerle la invitación a todos mis amigos de la radio que me programen. ¿Cómo es que Álvaro Torres no suena en la radio en mi país, en mi patria querida? Es una vergüenza. Con mi. Muchas gracias. Esta es una canción que le dio título, gracias, que le dio título a uno de mis primeros discos en mi debut internacional. A ver, maestro.
sé que he sido yo el ladrón. Fui yo quien provocó esta situación. Pero si me amas como yo, amor, entonces déjalo. Que no puedo más. No estoy conforme con lo que me das. Esos besos a medias no bastan, no me llegan, y me muero de celos y ansiedad. Solo parado, y por eso quisiera que de una vez te siga yo. O te quedas conmigo, o me alejo más. Tienes que tener el amor. Tres no hacen pareja, o tú y yo. Que no puedo más. No estoy conforme con lo que me das. Esos besos a medias no bastan, no me llenan, y me muero de celos y ansiedad. No sustenta, eso es tan solo para dos. Y por eso quisiera que de una vez decidas hoy, o te quedas conmigo, o me dejo más. Tienes que detener tu amor. Tres no hacen pareja, o tú. Ya viene, claro que sí. Ya viene. Sí, papá, todo a su tiempo. Tenemos un programa que seguir y eso viene, tranquilo, viene, por supuesto. Esa canción no puede faltar en este repertorio. Así que mientras esa canción llega, yo aprovecho de darles algo que ustedes no conocen. Que duele decir adiós a lo que más se quiere. Me alejaré de ti aunque me muera, porque yo creo que eso es lo que deseas. No quiero más sentirme mal querido, amor, como cualquier mendigo. Bastante he soportado tus desprecios,
tu altanería y el desengaño de tus besos. Te tengo libre de hoy en adelante, aunque lo que es que en el intento de olvidarte, estoy de más en este mundo y soy un perro vagabundo. Ya encontraré en la vida alguien que me ame. Te tengo libre y ya de mi presencia, y llevo en el alma la amargura y la tristeza de haber amado sin medir a un maniquí. Sabrá lo que es ternura y antes de morir a manos tuyas renuncio a ti y espero no buscarte nunca. Te tengo libre de hoy en adelante, aunque lo que es que en el intento de olvidarte. Canción que escribí en un momento muy especial, cuando el ginecólogo me dijo que iba a ser padre por cuarentésima vez. Y entonces cuando me dijo que era una nena, pues me inundó una felicidad y una inspiración hermosa, y escribí esta canción. Quiero cantarle esta canción a una niña como símbolo de la niñez salvadoreña. Así que voy a invitar a esta nena. Me hubiese gustado que hubiera una banquita donde ella se sentara, pero bueno, ven acá, mi amor. A ver, ¿cuál es tu nombre? Michelle. Michelle. Ah, eso, ahí está la banquita. Vamos a dedicar esta canción a Michelle como símbolo de la niñez, de las niñas salvadoreñas, ya que estamos celebrando en estos días celebrando los derechos de la mujer y especialmente evitar el maltrato a las féminas. De verdad que eso no debería existir, porque la mujer es sagrada, porque a la mujer no se le agrede ni con el pétalo de una rosa. Así que para Michelle vamos a cantar esta canción, maestro. Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer hálito de vida,
Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día. Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía, y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía. A donde vayas tú, siempre seré. Este mundo, pero intentaré que al menos no te falte amor ni abrigo, y contra todo y todos te defenderé porque eres mi más bello compromiso. Voy a luchar por ti para que seas. Felicidades. Michelle, gracias. Bien, son canciones que de alguna manera nos relatan esas historias que hemos vivido. Porque qué lindo es que nos den una noticia que vamos a ser padres, si es una nena o es un varón, lo que venga. Pero la paternidad, que es un don especial. Así que vamos a valorarlo. Y con estas canciones, pues, nos facilita quizá la conciencia de poder estar, de practicarlo. Quiero yo pedir disculpas a todos mis familiares acá en la ciudad de Usulután, a todos ellos. Pude comunicarme con algunos y les hice la promesa que nos íbamos a reunir hoy por la tarde, en cualquier momento, pero el tiempo vertiginoso no nos dio espacio para poder reunirnos. Así que discúlpenme, mis hermanos, mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías, perdónenme, no fue falta de amor ni interés, es que no hubo tiempo de nada. Aquí, por eso estoy con estas carnes, nada, mentira. No, entonces estoy bien, ¿verdad? Sí, pero discúlpenme, ya tendremos tiempo para compartir. Gracias por su comprensión. Bien, maestro, ahí. Una canción que quiero dedicar a un género, bueno, al género femenino obviamente, pero a esa mujer bravía, esa mujer valiente, que por alguna razón, a veces involuntaria, se ha quedado sola y tiene uno, dos, tres retoñitos, como es el caso de mi madre, madre soltera, pero... En realidad, reconocer el valor, especialmente hoy día, me da gusto que muchos hombres han reconocido
la importancia de la mujer, que no es necesariamente que sea virgen o que tenga dinero, que sea bellísima, sino lo que lleva dentro. Y eso nos hace valorarlas y darles ese lugar que se merecen, y especialmente a las mujeres valientes que se enfrentan a la censura familiar, social y a veces hasta de sus parejas. Se titula Mi verdadero amor, para todas las madres solteras. No es por nobleza ni bondad que estoy contigo, ni solamente porque calmas mis deseos. Tal vez te cueste creer lo que te digo, pero tú eres la mujer de mis sueños. Y no me importa lo que hiciste en el pasado, que nos amamos es lo único. Después de todo, quien no se ha equivocado, y hay cosas peores que ser madre soltera. Sea con agüita o Coca-Cola. Salud. ¿Cómo están ustedes? ¿Están contentos?
¿Sí? Salud, mi amor. Que se te convierta en vitamina B, vitamina A y C. Si vieras cómo me tienes aquí, durmiendo solo, jugando solo, comiendo solo, hablando solo y hablando solo sin ti. Escucha, si sientes algo por mí, ya no me tengas en el olvido. Después de ser quien más te ha querido, yo no merezco que me castigues así. No seas malita, ya no me dejes tan solito, y ven a verme, que necesito un cariñito. Y aprovechando, si no es mucho lo que pido, pasa la noche aquí contigo, ya me voy hasta el amanecer. No seas malita, yo sé que tú también me quieres. No te resistas, espera en el lugar de siempre. Estoy ansioso porque toques a mi puerta y a la pasión da rienda suelta, como si fuera esta. Quien más te ha querido, yo no merezco que me castigues así. No seas malita, ya no me dejes tan solito, y ven a verme, que necesito un cariñito. Y si te gusta, yo lo que pido, pasa la noche aquí conmigo, ya me voy. Gracias, muchas gracias. Estas canciones forman parte de esas producciones que me han dado tanta satisfacción en una etapa muy importante de mi vida, en la etapa de formar a este artista, a este salvadoreño, que en realidad ha sido ha tenido que recorrer un camino cuesta arriba, pero que afortunadamente el éxito llegó, y ahora vengo por ese abrazo de ustedes. Ahora vengo por ese cariño de ustedes. Espero ganármelo poco a poco. Por lo que me están dando, por ahora muchas gracias. Tómame en tus brazos, embriágame de amor, llena mis sentidos de ti. Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin. Quítame el aliento de tanto amar y amar, y no me dejes pensar. Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo. Abrígame, consuélame, líbrame de este sufrimiento. Y al volver, por favor, al olvidar, hazme sentir que no es nada.
hazme olvidar con tu amor. Y dame tu calor, deja que me refugie en ti. Pon tu boca pequeña dentro de la mía. Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla. Llámame. Que no es la única. Borra sus huellas. La canción ha sido grabada por grupos nacionales también y en muchos ritmos diferentes. Y quiero presentarles la versión original. Creo que hay un grupo aquí en El Salvador que creo que se llama... bueno, en realidad el nombre se los debo. Bueno, no te escucho, hermano, pero te voy a poner aquí. No con amor, sino con cariño. Sí, porque... el bigote pica mucho. Okay. No. La canción fue grabada aquí en El Salvador por un grupo salvadoreño. En este momento no recuerdo. Me parece que su nombre es Francisco, un solista. Creo que era el cantante de la banda Algodón. Y la canción dice... algo así como, ¿de qué me sirve? ¿La recuerdan? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve quererte y morirme por tu amor? Si yo no estoy en tus sueños, mucho menos en tu corazón. Eres tan indiferente y no te importa lo que siento yo. Si nunca puedo tenerte, olvidarte creo que es mejor. Yo muerto de felicidad por muchos días de soledad. ¿De qué me sirve querer si tú me dejas solo por siempre? Cuando más necesito de ti, algo te tiene que alejar de mí. ¿De qué me sirve querer si tú me dejas solo por siempre? Quisiera ser más valiente y arrancarte de mi corazón. Acostumbrarme a no verte, encerrarme en mi mundo interior. ¿De qué me sirve quererte y morirme por tu amor?
tu ser, mucho menos en tu corazón. Gracias. Esta canción ustedes la conocen ampliamente porque fue grabada por un colega puertorriqueño que la pegó muchísimo acá. Así que viene. Esta sí la van a cantar conmigo. Sí. Escucharlos. Es que no la identifican porque ustedes la conocen en salsa, ¿verdad? Ok. Bueno, yo no la puedo cantar en salsa porque nací con dos pies izquierdos, así. Pero aquí, así, románticamente. ¿La han dedicado alguna vez? Yo me imagino que más de alguna vez. Porque estas canciones son como aquellas canciones que de amor y en contra de ellas. Cuando yo tengo, bueno, en mi concierto siempre incluyo estas canciones y a ese segmento yo le llamo el segmento macabro, porque son de estas canciones que duelen pero curan. Entonces ya a veces lo exagero un poco y le agrego la N. Eso significa el momento macabro, o sea, de macabro, así, en gigante, ¿verdad? Así que esto es parte de ese segmento. Vamos, maestro. A ver, pero necesito que ustedes me ayuden a cantar, porque los quiero motivar y ustedes no. Sí. ¡Aquí! ¡Eso, así de banda! ¡Salvadoreño! ¡Mostrémonos! ¡Que salga el guanaco! ¿Ok? A ver. Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llamada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera.
bonito se oye. Así sí me gusta. Con razón los artistas que vienen de fuera dicen, no, es que El Salvador es mi. Claro, porque cantan todas las canciones. Y qué rico se llena. La verdad es que uno se lleva un sabor exquisito de boca. ¿Eh? Los quiero escuchar. Sé que algún día te hará falta mi amor. Y no lo digo por despecho, aunque parezca, te equivoca. Ya se están pareciendo bastante a lo que me gusta. Poco a poco vamos a ir entrando en confianza. A lo mejor me cueste otros 25 años. No importa, soy paciente. Y no, es salvadoreño, pueblo. Mejor ni vuelva. Muchísimas gracias. Uy. Qué rico. Qué rico. Me encanta, son un público oidor. Me encanta, yo sé que si están calladitos es porque están apreciando mis letras, mis melodías. Y eso me gusta, me encanta, de verdad me fascina. Además, me llamo Álvaro Torres, no me llamo Romeo, porque entonces sería otra la... Sería otra la reacción. Pero me encanta que estén escuchando mis letras. Son letras que, bueno, es la vida de cada uno de nosotros, la vida sentimental de cada uno de nosotros. Porque ¿quién no se ha sentido mal querido? ¿O quién, por ejemplo, no ha sentido en su corazón la certeza de haber encontrado a su pareja o de haber conocido a alguien que de verdad le hace clic en el alma, en el espíritu, ¿verdad? Esa cosa, esa persona incomparable, o sea, única, a la que uno ha estado esperando y que de repente llega y uno dice, wow, esto sí es, maestro. Esta es una canción nueva de mi próxima producción, titulada Otra Vida, en el que estoy trabajando todavía. Estoy escribiendo las canciones, haciendo las melodías, con la esperanza de llegar, de continuar en esta carrera que, después de una pausa de algunos años, gracias a un cubano que ha creído en mí, en este salvadoreño, he vuelto a retomar. Así que
estoy de regreso y si ustedes me lo permiten, ojalá sea por muchos años. Gracias a este manager mío, José Luis Castro, que de verdad está trabajando duro, está luchando porque volvamos a estar, ¿verdad? Entonces, esto se llama Cuando te hago mía y es algo bien nuevo. Espero que les guste. Dice: en cuanto tú te me acercas, siento tus feromonas como abejas perturbadas, y yo deseoso por sentir tus besos, soy un incendio forestal que no se apaga. De tu placer saco yo el mío, impetuoso, primitivo y salvaje. Cuando me fundo en uno solo contigo, descubro mil razones más para adorar. Dios sabe, pero es por mucho lo más bello que he vivido. Y aunque en palabras yo no sé explicarte, quiero vivir toda la vida así contigo. En sus manos esa canción que se llama Cuando te hago mía, que se titula Cuando te hago mía. Y si hay gente de radio por acá, que me echen la mano, que la demos a conocer, porque son canciones que de alguna manera en algún momento nos va a tocar dedicarla, porque son vivencias personales de cualquiera. Maestro, hay una canción que quiero dedicar a todas las mujeres salvadoreñas y especialmente a las presentes acá, porque he tenido en conocerte, y más aún que te hayas fiado de mí. Te jugaste todo a nada al quererme, pero te juro que no te vas a arrepentir. Y no te miento cuando digo que te amo, que yo sin ti ya no podría vivir. Pongo el alma y la vida en tus manos, para que sepas que tú eres todo para mí.
Como nuestra patria querida, ha llegado el momento. Vamos a cantar todos. Para esto quiero invitar a mi hijo Astor Torres para que me ayude a cantar esta canción. Y vamos a cantar todos, obviamente. A ver, Astor. Y la verdad es una canción que nació hace algunos años, pero que tiene una vigencia porque mientras estemos lejos de nuestra patria, vamos a añorar, vamos a extrañar, vamos a derramar una que otra lágrima, recordando a los nuestros, recordando nuestras calles. Yo recuerdo mucho mi aldea, mi cantón en el Bajo Lempa, en Los Linderos, que mi infancia transcurrió ahí entre los algodonales y los maizales, y eso no se olvida jamás, jamás, jamás. Así que así es como nace esta canción. Astor, por favor, Astor Torres, mi hijo, para ayudarme a cantar esto que dice así. ¡Que viva El Salvador! Hacía tanto que no me detenía a contemplarte, que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte, pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre, hasta allí donde se buscar mi suerte. El tiempo vuela, casi que de esas calles yo era un niño como cualquiera, ganándome la vida en mil oficios, y el barrio ya
bendiga el futuro de sus niños. Toda esta canción, patria querida, escrita con nostalgia, con melancolía, es mi corazón en que se inspira, pues en la distancia que añoro cada día. Toda esta canción, patria querida, en estos años. No quiero que se enteren mis amigos, todavía los recuerdo y los extraño. El Salvador. Gracias a este caballero, el doctor Francisco Meardi, que me ha dado el privilegio de venir a pisar este escenario en mi tierra y poder disfrutar de la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias por su paciencia, por el acercamiento y por ese abrazo que he esperado por tantos años y que por fin estoy recibiendo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Y hay un par de canciones todavía antes de despedirnos. Doctor, muchísimas gracias. Quiero imponerle a Álvaro, este es el pin que usa el alcalde de Usulután. Y quiero imponérselo a Álvaro. ¿Están de acuerdo? Álvaro, este es el pin que usa el alcalde de Usulután, solo él lo usa. Por lo tanto, recibe en nombre de toda esta gente que te quiere tanto y llévatelo como un recuerdo en tu corazón. Seguro que sí, señor alcalde, me honra. Okay. Muchas gracias. La emoción, la verdad. Muchísimas gracias, señor alcalde. Estamos. Es un sueño para mí que lo hemos cumplido. La primera vez que Álvaro viene a cantar a su tierra, a su gente. Así es que nuevamente aquí queda con ustedes para que lo disfrutemos todavía. Álvaro, nuevamente bienvenido a casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Profeta. En mi tierra. En su tierra. En claro su que tierra. Sí. Desde los linderos hasta
Hacienda Nueva. Muchas gracias. Bueno, también yo quiero aprovechar y saludar a un personaje maravilloso, a quien he tenido el gusto de conocer en una misión muy especial que se me ha encomendado. No sé si ustedes están enterados, he sido declarado embajador de buena voluntad para la niñez, para las niñas y niños y jóvenes migrantes, como apoyo a esa campaña No Pongas en Riesgo Sus Vidas. Y hay una persona que ha sido trascendental para este trabajo, para darme confianza, para enseñarme. Es decir, ya empíricamente uno ya sabe, porque lo siente en el corazón, de qué se trata la cosa, pero la viceministra que ocupa ese papel tan importante de acercamiento entre nuestra patria y los salvadoreños que estamos lejos, la viceministra para los salvadoreños en el extranjero, en el exterior, la señora Liduvina Magarín, viceministra, que debe estar por ahí. Señora, con todo mi respeto y mi cariño, le agradezco infinitamente. Allá. Le agradezco infinitamente toda su enseñanza y de esa manera yo poder llevar a cabo esta tarea, representar en buen modo esta misión tan especial de defender a nuestras niñas y nuestros niños, especialmente a esos indefensos pequeños que viajan sin compañía y que lamentablemente caen en manos inescrupulosas y que corren un riesgo terrible. Así que seguimos trabajando. Orgullosamente estoy... aquí está. Gracias. Gracias de verdad porque... No, ¿por dónde estás? Por ahí me dijeron. Está. Allá arriba, arriba. Ah, hasta allá. Ya levantó su manita. El problema es que... No, mejor no lo diga. El oculista me dijo que me acaba de decir que estoy quedándome ciego. Por una razón, pero no les voy a decir la razón. No, no. Es que me dice el oculista, me dijo, mire, señor Torres, que demasiado sexo acorta la vista, me dijo. Entonces yo hasta allá ya no veo. Ok, maestro. Hablando de eso, hay una canción con la que me di a conocer internacionalmente y que ha sido tan apoyada. Y dice... Quiero mirarte desnuda. Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba, solo los dos en silencio, enredados en la cama. Había soñado tanto este precioso momento, pero esto es lo máximo. Estoy entrando en tu cuerpo, siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se quede con vida tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame.
se despierta el instinto y otra vez quiero poseerte. Siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Titulado Otra Vida, que viene en camino. Voy a despedirme con esta canción, que es una invitación a ser felices, una invitación a pues a ser cada día. Hola, ¿cómo es? Ay, mi amor, sería bueno. Mira, vamos a improvisar un poquito, perdón. Deme el tono ahí de como ya sé que eres un sueño. Vamos a improvisar un poquito, acércate. Vamos a cumplirle el sueño a esta dama que quiere cantar conmigo. Deme una del tono. Ok. Bueno, yo bajar no puedo porque si no ya no me vende, ya estoy tan chiquito. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Vanessa Anchita. Vanessa. Como ya sé que eres un sueño inalcanzable, me basta y sobra con que sepas cuánto te amo. Mi amada amiga, la más bella, por quien daría lo que soy, la que me roba a manos llenas el corazón. Los que yo sea indiferente a lo que sientes, si yo pudiera amarte así, yo te amaría. Pero el amor no se improvisa, nace de pronto así, sin más. Es una cosa de poner aquí o allá. Siempre es más grande.
Vanessa dice que es mi fan número uno, ¿será verdad? Se lo creemos. Oye, de verdad, gracias, felicidades. Vanessa, hay que tener valor para acercarse y de verdad, te felicito. Felicidades. Además tienes un apellido que me suena, ¿eh? Ancheta. Aquí había muchos artistas con ese apellido. A lo mejor por ahí viene la vena. Bueno, voy a despedirme de todos ustedes agradeciéndoles esta gran oportunidad. Al señor alcalde, a todo mundo. Aquí está la señora viceministra. Por favor, viceministra, suba. Ella es la que defiende cuando usted se va del país. Y por allá los gringuitos le quieren hacer de chivo los tamales. Ella está para defendernos, obviamente, en nombre de la Cancillería, en nombre de nuestro país. La señora Liduvina Magarín, que es la viceministra para los salvadoreños en el exterior. Yo le agradezco mucho toda la enseñanza y todo el camino que me ha llevado de la mano. Es una verdad terrible que no la podemos evitar, pero estamos trabajando. Y gracias por invitarme a trabajar con usted. Gracias a ti, Álvaro, por estar siempre dispuesto a ayudar a estas causas. Un saludo a todos y a todas. Yo también soy usuluteca y estoy disfrutando con ustedes. Hay que seguir escuchando a Álvaro por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Te olvidaré. Y no es desearte ningún mal, pero he de ver el día que tengas que llorar y no haya quien para abrigarte con ternura y consolarte en tu amargura. Vas a pagar lo que lloré. Te olvidaré, porque es injusto que yo siga amándote si no soy nadie en tu vida, ni lo seré. Será mejor abrir los ojos y despertar de un sueño tonto que solo me hace padecer. Ok, complacido, complacido. Bien, maestro, yo quiero... Es que me siento muy emocionado y no me quisiera ir, pero me tengo que ir porque me espera un viaje largo este mismo día. Va a ser un día largo también, como los anteriores. Pero yo quiero aprovechar para saludar y agradecer en cierto modo a todos aquellos que estuvieron antes, que hicieron el trabajo anterior a lo que yo he hecho, a agrupaciones como los Vikings, los Apaches, grandes músicos que fueron abriendo el camino y de quienes yo, la verdad, me nutrí, aprendí, me inspiré con todas aquellas canciones que ellos grabaron. Y esos grandes éxitos que bueno, crearon esa que es llamada las buenas épocas. Gracias a todos ellos por inspirarme y de verdad fue maravilloso poder encontrarme con ellos esta tarde, que vamos a estar en contacto y yo tengo que seguir aprendiendo. Así que si esta gente todavía me puede seguir enseñando, estoy abierto. Muchísimas gracias, muchachos de los Vikings y los Apaches, que Dios les bendiga, representantes del bello Usulután. Muchísimas gracias, maestro. Esto es lo nuevo y dice así. ¡Eh! Y voy de cara al viento muy feliz. Y a mi lado hay un asiento reservado solamente para ti, que al igual que yo también quieres sentir lo bonito de las cosas más sencillas, más pequeñas, que son tuyas, que son mías, que son nuestras. Sígueme y despídete de la tristeza. Muévete, que la tierra sigue dando. Quiero vivir mi sueño, yo quiero dar alegría, sacarme este amor del pecho. Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño. Y si es junto a ti mi vida, entonces sería perfecto. Sería perfecto.
Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño. Y si es junto a ti mi vida, entonces sería perfecto. Junto a ti, mira.